Dejémonos de pendejadas, que si Francia puede usar el helicóptero, que si el chico Nicolás se perdió, que cómo son los zapatos del Alcocer, nos quieren enredar en esas cosas pequeñas, esas cosas de la notoriedad pública, cuando realmente lo importante es lo que está sucediendo con el Plan Nacional de Desarrollo, que es una ley peligrosa para la estabilidad de la democracia, un nuevo código laboral que va a destruir el empleo y cerrarle a los jóvenes que están en la informalidad la posibilidad de llegar a un empleo bueno, sano, con todas sus prestaciones para el resto de sus vidas. Y claro, ¿qué está pasando con la reunión de los partidos tradicionales, la U, el conservador y el liberal, que están negociando nuestra salud a espaldas del Congreso, a espaldas del pueblo, en un acuerdo tras de bambalinas? Concentrémonos en lo que sucede en el Congreso y mantengamos la protesta y mantengamos la oposición. Castigamos este tema fundamental. La energía es el desarrollo del mundo. La energía es la calidad de vida en el mundo. Gracias a la generación de energía que permitió el petróleo, el carbón y todo lo que la humanidad pues descubrió aparte de la energía hidráulica, es lo que le ha permitido al mundo en los últimos 100 años crecer exponencialmente en su desarrollo y en su calidad de vida. No fue otra razón distinta a tener esa energía a disposición, y que en la misma medida que el ser humano evolucionaba, encontraba qué posibilidades hacer con esa energía. Lo primero que yo quiero rechazar acá es la satanización del petróleo, del carbón, del gas que hace el gobierno nacional y la izquierda en Colombia y a nivel mundial. Uno no puede ser desagradecido con lo que le permite al mundo tener el bienestar que hoy genera. Porque antes de tener a disposición esa energía, pues nosotros vivíamos de manera muy paupérrima, vivíamos en unas condiciones casi miserables, casi sin bienestar. Entonces nosotros no podemos venir aquí a comprar discursos satanizadores de la energía cuando han aportado tanto al desarrollo mundial. Tanto han aportado que nos dimos cuenta del problema que se está generando a nivel climático, Babington. Si nosotros no tuviéramos el desarrollo tecnológico que tenemos hoy, no tendríamos tan medido los problemas climáticos que hoy tiene el mundo, y eso es gracias a esa energía que tuvimos a disposición. Y el ser humano ha demostrado a través de su historia la capacidad de poder manejar, Juan Felipe, todos estos retos que se le han presentado, y ha podido encontrar la capacidad de buscarle solución. ¿Cuántos proyectos por años de energía renovable y sostenible crea el ser humano? Por supuesto que tenemos que ir avanzando hacia una transición energética, por supuesto, pero hay que hacerlo de manera responsable, de una manera responsable, porque lo que pretende ahora hacer el gobierno nacional y la izquierda es acabar con la exploración de los yacimientos de petróleo y de gas y cortar el ingreso no solamente de la energía al país, sino de los recursos económicos que eso genera. El país mucho depende de eso. El gobierno anterior, Duque, logró avanzar mucho en eso. Él logró avanzar mucho en eso, en esa energía renovable, y se lo reconocen hasta sus críticos. Entonces, hombre, no satanicemos este tema como se está satanizando el plástico. El plástico, ¿cuánto le ha servido a la humanidad? ¿Cuánto le ha servido el plástico a la humanidad? ¿Cuál es el problema? ¿El material o el manejo al residuo? O sea, el problema no está en la producción de plástico, porque eso es una bendición para el ser humano. El problema es concentrarnos en darle una gestión adecuada a ese residuo, porque es un residuo que se puede aprovechar. ¿Cuánto han podido hacer las empresas del plástico, Juan Ramón, que creo que ya en meses logran que esto se logre diluir en el agua? Antes, que se demoraban, ¿cuánto? Creo que cientos, miles de años para hacerlo. Porque la innovación, la creación del ser humano, la capacidad de innovar, va encontrando las soluciones a los problemas que se están dando. Entonces es apoyar, el mundo va hacia allá, eso no cabe la menor duda. Se nos viene otro reto, lo decía Daniel Duque, que estaba muy preocupado por el aumento del consumo de la gasolina, pues porque el mundo viene creciendo y ahora se viene el tema de los vehículos eléctricos y se presenta un tema muy delicado, que están hablando del tema de las baterías de litio, que generan una contaminación gravísima. Entonces cada reto va trayendo otro.
y el mundo lo tiene que ir haciendo, y ustedes lo demostraron al inicio. Colombia tiene una de las matrices de energéticas más limpias del mundo. Entonces no podemos caer tampoco en el cuento de la izquierda, en decir que nosotros tenemos que resolverle el problema al mundo, cuando ya tenemos una de las matrices más limpias del mundo. O sea, el mundo se tiene que concentrar en los países más poderosos, que han sido los más lentos en tomar decisiones y acciones para avanzar en esa transición energética. Colombia lo viene haciendo bien, pero hagámoslo de manera responsable. No vamos a tirar pues el país por una borda como lo quieren hacer con el sistema de salud, lo que quieren hacer con la reforma laboral. Por Dios, es que ni siquiera se ponen a pensar que la reforma laboral va a quebrar, Jaime, a más de la mitad de las empresas pequeñas de este país. Hombre, que el sistema de salud necesita fortalecerse, claro que sí. Pero ¿cómo van a tirar, Fabio, el sistema, vos que lo conoces bien, lo van a tirar por un abismo? Que hay que fortalecer la atención primaria, claro. Que hay que fortalecer la atención rural, claro. Pero ¿cómo van a tirar un sistema mixto que ha servido, que ha dado resultados? ¿Cómo van a tirar un sistema de generación de energía tradicional que le ha dado resultados al país? ¿Cuánto no le ha servido en programas sociales la plata que le trae Ecopetrol a Colombia? Sigamos avanzando, pero de manera responsable, de manera adecuada y al ritmo del mundo. Entonces todos los países van a un ritmo, los países que hoy tienen, digamos, la información de primera mano, que digamos son los más poderosos, digamos ese G20, ese G20 viene estando muy lento, pero nosotros queremos tirar el país económicamente para llevar el país a una generación de pobreza tal y de miseria tal, que lo que va a conllevar es que miren una decisión como la de congelar los servicios públicos, que hombre, ojalá los servicios públicos fueran gratis, ojalá se pudieran congelar. Pero ¿qué implicaciones tiene eso para las empresas generadoras de energía, que ya tienen unas matrices de esas generaciones de costos que funcionan a través de la oferta y la demanda, que les ha permitido tener un sistema serio y seguro para Colombia? Recuerden cómo era Colombia en el gobierno de César Gaviria, que teníamos ese sistema anterior, que las empresas no tenían la capacidad de poder estar reinvirtiendo. Entonces ya midieron esos impactos. Aquí ya midieron el impacto de empresas públicas de Medellín, Lina, si congelan las tarifas y empiezan a reducirse las transferencias de EPM a Medellín, que es donde se sostiene Buen Comienzo, donde se sostienen los programas del adulto mayor. Entonces, estos cambios, un cambio puede ser un suicidio, y eso es lo que están pretendiendo hacer, tirar al país por un abismo. ¿Quién dijo que los cambios son siempre para bien? ¿Quién dijo que los cambios son siempre para bien o para mejorar? Muchas veces los cambios que uno hace en la vida terminan siendo una mala decisión. Y que es que están innovando o se están inventando el mundo, pues, la izquierda colombiana. ¡No! Todas esas medidas las han ensayado en cuántos países, por Dios, Julio. Todas. La de salud, la laboral, la energética. ¡Toda! No, 30 segundos. Y en ningún lado ha funcionado. Entonces, ¿por qué tenemos que permitir que esos cambios se den para llevarnos a un fracaso seguro? Entonces, obviamente, transición energética sí, pero de una manera responsable, sin satanizar lo que hoy nos ha traído calidad de vida y desarrollo al mundo. Muchas gracias. A usted, concejal.